Hola amigos, buenas tardes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? Les saluda su amiga Nieves Martínez a toda esta hermosa comunidad. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Díganme si se van conectando. Vayan, vayan dándome un toquecito, un saludito. Y ya váyanme haciendo saber que ya andan por acá. ¿Mm? Hola Julio. Hola libertad. Carla, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, bueno, si se van conectando, me van mandando un saludito. Hoy tenemos muchas cosas, muchas, muchas cosas que compartir, muchas cosas que contarles. Hoy es un día muy importante, es el portal 88. Entonces realmente, pues estoy muy, muy contenta, este, porque... Eh, realmente quiero platicarles cosas muy muy interesantes y, y muchas novedades este en abundancia y prosperidad si eres tu amigo si tu enemigo eh cómo están cómo están ¿Mm? hola carla gracias gracias ¿Mm? Saluditos, saluditos por ahí. Vayan diciéndome desde dónde desde dónde se van este conectando, porfa. Vamos a dar unos minutitos en lo que la gente se va conectando y mientras este dejen compartirlo por acá en diferentes opciones uh -huh. Bueno, bueno, ¿quién más anda por ahí? Háganme saber, díganme, díganme, todos los que se estén conectando, háganmelo saber desde dónde se están conectando. Bueno, bueno, a ver, okay, bueno. Háganme saber desde dónde se conectan, quién anda por ahí. ¿Quién anda por ahí conectado? Bueno, mándenme un saludito para que yo les pueda desde acá enviar un saludito. ¿Mm? Hola, Maye. Hola. Hola, hola. Qué gusto que andes por aquí. Bien, me llegan de pronto así como mensajitos por diferentes lados. Este, pero bueno, trato de, de contestarlos. Este, a todos, si no, de todas formas les mando un saludito. Porque ya somos bastantes los que andamos conectados y quiero contarles muchas cosas. Bueno. Hoy es un día muy importante, amigos, porque después del eclipse que vivimos ayer, un eclipse lunar fantástico y maravilloso, donde todas las energías se remueven, donde muchas cosas cambian, donde estamos en una apertura de ciclos maravillosa, donde se vienen cosas, este, grandiosas, como yo lo, este, les estaba anunciando, y estamos en un periodo entre entre eclipses, donde además se da uno de los portales energéticos. Eh, para sintonizar con la abundancia y la prosperidad más grandiosos que hay que es justamente el que se genera y el que se festeja el día de hoy es un gran portal que se que se abre el día de hoy que es el portal ocho ocho que es eh, sintoniza con la abundancia el ocho es el infinito es la abundancia es la prosperidad entonces no quería yo dejar pasar este tema por alto por una razón. Primero contarles qué es eh, abundancia y prosperidad, este, desde, desde dónde estamos sintonizando, desde dónde estamos mencionando esto que es abundancia y prosperidad. Y estamos hablando de abundancia y prosperidad desde sentir y tener. Eh, fluidez en tu vida, en todas las áreas, que todo fluya amorosa y am armoniosamente. Eh, amor, eh, relaciones, tener gozo, tener plenitud, tener paz, tener eh, armonía en todos los niveles. Y esto, esto, eh, amigos, esto es un estado con el cual tengo yo que sintonizar. Entonces. Es por eso que justamente en este, en este periodo eh, cree el, que el próximo sábado tenemos eh, un, un ta mini taller, porque en realidad no es un taller muy largo, es un taller que va a llevar como dos horas y media, tres horas, este, que es totalmente gratuito, de abundancia y prosperidad, para que sintonices en tu vida. Con todos estos aspectos, si en tu vida no te está yendo bien económicamente, hay algo que está desarmonizado, hay algo que hay que trabajar, hay algo que hay que mover, ¿eh? Y entonces por eso están estos dos talleres, el de abundancia y prosperidad, que además es gratuito, que lo único que tienes que hacer es entrar en mi página web nievesmartinez.net, inscribirte y mandarme un mensajito por WhatsApp al más 52 55 6194 0136. Ya me suscribí a tu página y quiero tomar gratuito el taller de eh, Abundancia y Prosperidad para que de esa forma y a través de, del WhatsApp yo te mande este en estos días. La sala y la hora este, donde se va a realizar el taller, porque necesitas una contraseña para entrar. Por eso es que necesitas hacer este proceso de inscripción. Y quería yo explicarlo porque de pronto en el, en el flyer no queda muy claro. Entonces, quería yo hacerlo así de esta manera. Eh, también, mucha gente no encuentra la abundancia y la prosperidad en su vida porque a veces tenemos patrones, creencias no solo nuestras, de nuestros antepasados, de nuestros padres, abuelos, de todos nuestros ancestros, donde a veces se han hecho votos de castidad, votos de pobreza, y todo eso son eh, paradigmas y creencias que hay que romper y hay que quitar de nuestro camino, hay que eliminar de nuestro camino. A veces nos han hecho creer que la pobreza es más digna este que ser rico, porque los ricos son este gente altamente peligrosa, ¿no? Eh, eh, nos hemos quedado con la idea de nosotros los pobres y ustedes los ricos, ¿no? Y de lo feliz que era ser pobres. Entonces todos estos patrones hay que cambiarlos y modificarlos en la estructura profunda del pensamiento. Y para eso está el curso de Sanando mi yo interior, que es el día 19, que es vía online, donde voy a sanar todos estos patrones que no me permiten ser feliz, que no me permiten... Nadar en la abundancia y la prosperidad, que es mi estado natural de ser. Acuérdate, la abundancia y la prosperidad, el amor, es tu estado natural de ser. Si no existe esto en tu vida, es porque en lugar de estar vibrando en esta frecuencia del amor, de la abundancia y de la prosperidad, estás vibrando en una eh, vibración muy baja de temores, de miedos, ¿eh? de angustias, de ansiedades. Y esto te hace estar sintonizando muy abajo. Lo que vamos a hacer en este taller de este sábado, que es gratuito, es sintonizarnos para elevar nuestra frecuencia vibratoria, para que de ahora en adelante empiecen a llegar a nuestra vida eh, las situaciones, los mensajes y empecemos a alinearnos con la fuente universal que es verdaderamente nuestra verdadera proveedora y es quien nos va atraer lo que verdaderamente necesitamos y merecemos en nuestra vida, que es amor, abundancia infinita y prosperidad infinita. Entonces, a veces eh, eh, los, que, los que boicoteamos nuestra propia abundancia y prosperidad, y es por eso que estoy tocando este tema desde la semana pasada, somos nosotros. Nosotros estamos haciendo cosas a nosotros mismos donde nos estamos boicoteando, donde nos da miedo este generar esta abundancia y prosperidad en nuestra vida y a veces ni siquiera somos conscientes, a veces lo hace nuestro subconsciente, por eso desde la semana pasada decidí tocar este punto, este, este tema tan importante de si eres tu amigo, tu amiga o tu enemiga, porque a veces podemos ser nuestros más leales enemigos y esto es muy grave. Esto esto sí es muy grave cuando nos convertimos en los enemigos de nosotros mismos. Por eso la semana pasada te señalé varios puntos y esta semana te invito a que sigas conmigo a reflexionar en estos otros puntos que pueden ser motivos causales que estén bloqueando esa abundancia y prosperidad en tu vida. Y por favor, en estos momentos este, entra en mi página y reserva tu lugar para el curso de abundancia y prosperidad, que además es gratuito. Por favor, no te pierdas esta oportunidad. Aprovechalo. Aprovechalo. Que además hay una energía grandiosa en estos momentos. Bien, vamos con esos puntos que a veces son nuestros peores enemigos y nos estamos este, bloqueando y obstaculizando. Bien. Eh, después de haber mencionado varios el otro día, eh, eh, te voy a, a decir que entres en actividad, que te arriesgues, que tomes decisiones. Eh, lo peor que a veces nos puede suceder es que no tomamos decisiones y el miedo a no tomar decisiones es también un, una situación de inactividad. Entonces siempre hay que ir hacia adelante y ser activo, ¿no? No puedes eh, rehusar lo que ya te, te... no puedes cambiar lo que te rehusas a confrontar. Todo en la vida implica riesgos, pero lo importante es a veces decir, eh, bueno, no me salieron bien las cosas, pero lo intenté y aprendí esto y esto y esto y esto, porque finalmente toda experiencia deja un aprendizaje a este, quedarme sin intentarlo. Y, y no puedes llegar realmente a segunda base a lograr un objetivo, si no este si si sigues con el pie en la primera, entonces date la oportunidad de caminar, de avanzar. Este que algo vas a aprender en el camino, ¿no? Y deja de pensar en un momento dado que no estás listo, porque si tú esperas a estar listo para estar al 100% y que todo esté perfecto, nunca lo va a estar. Siempre vas a encontrar peros, siempre vas a encontrar situaciones, siempre vas a encontrar obstáculos. Este, siempre vas a encontrar detallitos que van surgiendo por el camino y que son necesarios pulir, pero que la vida te dice, "Ya, camina", o sea, es como el bebé cuando lo echas a andar, ¿no? Y empieza a dar sus primeros pasos, se va a caer pero va a volver a levantarse y lo va a volver a intentar porque la vida es así entonces no te puedes este quedar esperando a, a, a que a que caminen a la, a la perfección no o como me pasa a mí ahora que estoy otra vez volviendo a empezar a caminar no pues no me puedo quedar este este diciendo el día que esté perfecta entonces ese día voy a volver a caminar no o sea pues voy a salir voy a caminar me voy a cansar me va a doler y bueno, pues así es esto, no no hay de otra. ¿eh? Hay que proseguir y dar los primeros pasos, ¿no? Un punto también importante: deja eh, de involucrarte en relaciones equivocadas y por las razones equivocadas, ¿no? Eh, vales mucho, recuérdalo. Eh, tú eres muy valiosa, muy valioso. Eh, entonces, la re las relaciones que entran en mi vida. De cualquier tipo que sea, ya sea a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de amistades, eh, en el terreno profesional, en el terreno que sea, ¿eh? deben ser elegidas con prudencia. ¿eh? Es mejor estar solo que estar mal acompañado, la verdad. ¿eh? No hay necesidad de precipitarse. Y no es necesario este que te elijan como si estuvieran en el mercado. Mejor date tu tiempo y elige tú elige con conocimiento de causa y con sabiduría ¿eh? es lo mejor que puedes hacer realmente si hay algo que esté destinado a hacer va a suceder en el momento adecuado y con la persona adecuada y por la mejor razón entonces como dicen por ahí no enamórate cuando estés listo y no cuando estés solo porque eso es muy peligroso cuando estás solo este o cuando estás hambriento de algo realmente te agarras y entonces lo haces desde tu necesidad desde la carencia no desde la abundancia y entonces esto esto hace tener relaciones donde estoy vibrando muy bajo a veces veo que algunos me ponen en los comentarios es que no me quieres es que me dejó solo es que no está para mí y entonces estoy vibrando desde la carencia ¿eh? desde la necesidad de estar con alguien no desde la abundancia que yo soy. Entonces, cuando a alguien se va de mi vida, también hay que dejarlo ir, ¿eh? Su tiempo acabó. Y lo importante es rescatar la lección y el aprendizaje, ¿no? Pero a su vez tampoco, este, me puedo quedar eh, rechazando todas las nuevas relaciones solo porque, ay, como aquella no me funcionó, ya todos los hombres o todas las mujeres, no, no, no. O sea, la vida sigue, procesa tu duelo date tus tiempos y llegarán nuevas personas y nuevas situaciones cuando tú estés en la frecuencia adecuada, ¿no? Este, y solo porque las demás no funcionaron, pues no quiere decir que esta no funcione, ¿no? En la vida te darás un, cuenta que hay un propósito siempre para todas las personas que se cruzan en tu vida, para todos los trabajos que tienes, para todas las situaciones que estás viviendo en tu vida, ¿no? Y lo más importante es que tú te quedes con aquellas personas que saquen lo, lo mejor de ti, que saquen lo más hermoso de ti. Eso es lo más importante en un momento dado, ¿no? Eh, otro factor importante que tienes que dejar de hacerte es eh, dejar de intentar competir contra todo el mundo, ¿no? Eh, realmente con el único que tienes que competir y, y al único que tienes que superar es a ti mismo día con día, ¿no? Entonces, no te preocupes por lo que otros hacen mejor que tú, ni, ni cómo son, ni, ni a dónde van, o sea, no te preocupes, concéntrate en vencerte a ti mismo, en vencer tus propios récords cada día. El éxito realmente es una batalla entre tú y tú, no hay nadie más. ¿Eh? Y no hay este eh, a nadie a quien dar más explicaciones no <coughs> perdón eh, otro punto importante es dejar de envidiar ¿eh? a todos los demás, dejar de estar celosos de todos los demás no eh, la envidia es el arte de, de contar las bendiciones de otra persona en lugar de estar contando las bendiciones que yo tengo. Estoy, resulta que viendo las bendiciones de, lo, de los demás, ¿no? Entonces, eh, realmente cuenta tus bendiciones eh, y se verá y estas se verán multiplicadas, agradecelas, disfrútalas, siéntelas, las vívelas, víbralas. Entonces, deja de estar pensando en lo que tienen los demás y a ti te falta, ¿no? Porque tú tienes cosas maravillosas eh que los demás quisieran. Entonces, valóralas y valórate a ti mismo realmente. ¿eh? Deja de quejarte y sentir lástima por ti mismo. Este papel de víctima lo único que hace es bajar tu energía, bajar tu frecuencia vibratoria y con eso ni llegan relaciones, ni llegan personas, ni llega dinero, ni llega trabajo, no llega nada. Entonces deja de sentir lástima. Eh, deja de pensar que el gobierno, que todo, en donde pones tu atención, acuérdate de los principios del Kivalión, de donde pones tu atención, tu intención y tu energía crece y acontece. Si tú estás poniendo tu atención y tu energía en todo lo que no tienes, en todo lo que te falta, eso vas a tener en abundancia, vas a tener mucho más de lo mismo. Entonces, ten cuidado eh, en esta situación porque... Lo estás generando tú mismo, estás llamando este, una y otra vez más de lo mismo. Deja de estar pensando en todas las cuentas que tienes por pagar. Cuidado con lo que pones en tu mente. Y más en estos días, por favor, amigos, se los recomiendo mucho. Cuidado con lo que siembran, porque eso es lo que van a cosechar. Entonces, aguas con lo que estás sembrando, aguas porque eso vas a cosechar. Es bien importante. Que nos sincronicemos y entremos en una sintonía diferente, en un carril diferente, en un caminito ya distinto, y dejemos muchas cosas atrás, ¿no? Dejen de guardar rencores, ya, eh. No vivan con odio en su corazón, este eh, los únicos que terminan perjudicando son eh, ustedes, a ustedes mismos, ¿no? Este, la verdad es que a las personas que supuestamente odias, este, realmente les vale gorro, ¿no? Eh, realmente al único que te haces daño es a ti mismo y eh, quien lo acaba somatizando es tu cuerpo ante una eh, energía este, y una vibración muy baja donde tus células acaban captando todo esto y realmente acabas somatizando una serie de enfermedades precisamente por guardar odios y rencores yo no te digo este, este, que tengas que olvidar pero sí perdona eh y deja ir y agradece aprende de la experiencia aprende de lo que te dejó a ti de ti esa experiencia y bendice uh, a todas las personas para que encuentre cada quien su paz y libérate a ti mismo finalmente tú solo tienes el poder de liberarte a ti mismo deja de permitir que otros te bajen a tu nivel si alguien te critica si alguien te está este, hablando mal de ti eh, si alguien eh, está este, diciendo cosas o sea cuando yo entré en este mundo créanme y desde entonces o sea llevo este aguantando y todo el mundo me ha criticado y me han dicho de todo ¿eh? la verdad es que eh, lo importante es quién eres tú no estar sujeto a lo que dicen los demás a mí lo que digan los demás me vale como lo he dicho siempre ni siquiera vienen a darme de comer entonces pues eh, a mí me vale, me trae sin cuidado. La realidad es que todo el mundo habla y la gente habla por envidia, por ignorancia. Este, yo los bendigo y chirrin chinchi. Entonces, no te bajes a su nivel, no entres en conflictos, no entres en peros, no entres en dimes. La gente habla, que hablen. Cuando hablan es porque estás haciendo ruido. Entonces, mira, olvídate ni siquiera entres este, este, al tú por tú. No te conflictúes con la gente, ¿no? Eh, y deja de perder tiempo igualmente explicando a los demás. La verdad es que tus amigos no necesitan este, ninguna explicación. Y tus amigos no te van a creer, este, de todos modos. Entonces, haz lo que tú en tu conciencia y para ti es lo correcto. Al fin y al cabo, quien tiene que dormir contigo mismo, eres tú. ¿Eh? Entonces, realmente es tu conciencia quien te tiene que decir: esto es lo correcto o esto no lo es. Este, aquí estoy haciendo las cosas bien, correctas, adecuadas. No estoy dañando a nadie, no he dañado a nadie, no he abusado de nadie, no le veo la cara a nadie, no robo a nadie, no engaño a nadie. Eso lo sabes tú mejor que nadie. A estas alturas no hace falta nadie que te lo diga, ¿no? Es tú y tu conciencia. Entonces, pues finalmente de, de eso se trata, ¿no? este, eh, deja de hacerte las mismas cosas una y otra vez sin descanso. O sea, toma, a veces es necesario tomar un respiro y decir, este, lo que estoy consiguiendo, lo que estoy cosechando en mi vida, es realmente lo que yo deseo y quiero para mí a partir de ahora. Entonces, si no es lo que tú quieres, haz un alto. Haz un parte aguas y dedícate a hacer introspección y reflexión el tiempo que necesites <coughs> y, date la, perdón, y date la oportunidad de valorar y evaluar en todas las áreas de tu vida qué es lo que tú quieres qué es lo que tú deseas cuáles son tus sueños anótalas muy bien porque además estamos en días cruciales y ve por ellas ¿Mm? pero si sigues haciendo las mismas cosas, mismas acciones generan mismos resultados. Einstein ya te lo decía. Y la verdad es que es así. O sea, si tú quieres cambiar los resultados, tienes que cambiar las acciones. No puedes pretender que siga sucediendo, que suceda algo diferente si sigues haciendo lo mismo. Entonces hay que modificar. ¿eh? Entonces valora qué es lo que tendrías que cambiar. ¿eh? Deja ¿eh? Eh, de pasar por alto. Eh, la belleza de los pequeños momentos lo, lo más bello la belleza es eh, la verdad es la belleza los pequeños momentos pasar un rato agradable con personas que amas disfrutar eh, de un, de algo tan simple como puede ser el amanecer, el sol, la luz, los árboles disfruta y aprende a disfrutar y a mirar con ojos de amor todo eso que te está aportando la vida y la naturaleza no eh, deja de querer ser perfecto la perfección no existe no entonces eh, eh, simplemente eh, trata de terminar eh, y, y la vida te premiará eh, de premiar eh, la vida te premiará si logras terminar las cosas ¿eh? haciendo las cosas bien a lo que te comprometiste cúmplelo Llega hasta el final, hazlo, ¿eh? Y no quieras hacerlo en la perfección, ¿no? O sea, simplemente da los pasos y empieza a hacerlo, ¿no? Eh, deja de seguir el camino de menor resistencia, ¿no? La vida no es fácil, ¿eh? Especialmente cuando se piensa que tienes que ser todo, este, luchado, eh. la verdad es que no tomes el camino más fácil, eh. haz algo extraordinario. Pero fluye, o sea, fluye porque cuando tú estás en sintonía con la fuente, eh, los pasos y las, eh, los mensajes y las situaciones se te van a dar de tal manera que van a ser eh, abiertas y que van a, a ponerte las señales para que todo se te vaya abriendo en el camino. Cuando realmente es algo que está en sintonía contigo, en sintonía con tu corazón, en sintonía con la fuente, ¿no? Eh, deja de actuar como si todo eh, todo lo que es, eh, está bien eh, y, y, y si las situaciones no lo están cuando las cosas no están bien hay que tomar conciencia y decir esto no está bien y qué es eh, lo, que, lo que tengo que, que hacer no a veces está bien desmoronarse a veces está bien decir Caray, no me siento bien, no estoy con mi ánimo. Este, tomar conciencia de eso, ¿no? No siempre tengo que pretender y esto eh, lo he aprendido muy bien porque yo voy mucho, este, a veces por la vida haciéndome la fuerte y eh, con este, con esta situación de mi accidente, este, cuando no estoy bien, cuando no puedo ser fuerte, no hay necesidad de mostrar constantemente que todo va bien y que estoy al mil por mil y que no, hay momentos en los que también me tengo que dar permiso de decir, pues hoy no es mi día, pues hoy, hoy amanecí con el ánimo más bajo, pero eh, y a veces es eh, saludable derramar lágrimas incluso, ¿no? Muy sano, porque eso limpia y purifica el alma, ¿no? Y cuando dejo salir este estado emocional, entonces me siento más liviana, en mejores condiciones y realmente puedo este, este, sintonizar de nuevo y elevarme este mi frecuencia vibratoria de nuevo lo que tengo también es que dejar de culpar a otros de mis problemas eh, tengo que tomar eh, realmente responsabilidad de mi vida ¿eh? que es la habilidad para responder ya se lo he dicho muchas veces no entonces <coughs> perdón no puedo estar pensando que todo el mundo tiene la culpa de todo lo que me sucede porque ya soy un adulto entonces no puedo seguir culpando a medio mundo. ¿Mm? Tengo que tomar las riendas de mi vida, ¿eh? Y no darles el poder a los demás ¿eh? de lo que a mí me sucede, porque es que el otro me hizo. No, señores. Hay que tomar conciencia que esto que está pasando, bueno o malo, es algo que yo he generado para mi propio aprendizaje. Entonces, cuanto antes, antes aprenda la lección, más rápido, eh saldré de toda situación, de acuerdo. Y entonces también, eh, señoras, dejen de ser y, y dejen de intentar ser todo para todos y de resolverles el, el la vida a todos, a los hijos, a la pareja, al mundo entero. Y lo digo para las señoras porque esto es muy dado entre las mujeres en que tenemos que solucionarles la vida a todos. Así no. ¿eh? La vida es cada quien tiene que tomar responsabilidad de su vida y realmente ser consciente de ella, ¿no? Entonces dejen de preocuparse tanto, mejor ocúpate ¿eh? y deja de centrarte en lo que no quieres que suceda porque estás ahí poniendo tu atención y tu intención de forma equivocada. Mejor concéntrate en lo que sí quieres que suceda y lo que pase hoy para tu vida y agradecelo desde que algo maravilloso va a suceder en tu día hoy y presten mucha atención a eso. ¿Mm? Y por último, sean agradecidos, no sean ingratos. ¿Mm? La gratitud es la memoria del corazón. Cuando tú agradeces, mereces. El que agradece, merece. Entonces, realmente, vivir agradecidos representa vivir dentro de la gracia de Dios dentro de la gracia de la fuente cuando yo agradezco de antemano a dios a la fuente algo que deseo y quiero en mi vida ¿eh? dándolo por hecho es que ya está en camino para mí entonces realmente el universo me lo va a enviar por lo tanto empecemos a ser realmente agradecidos bueno amigos Espero que este tema les haya gustado. Me gustaría saber muchísimo sus opiniones y cómo esto eh, influencia y daña lo que es su abundancia y su prosperidad. ¿Mm? Les espero, espero que se inscriba muchísima gente al taller de abundancia y prosperidad en eh, mi página, acuérdate nievesmartínez.net. Nada más suscríbete, vas a recibir un correo. Y ahí, este, a continuación, me mandas por WhatsApp al más 52 55 61 treinta y 36 tu deseo de tomar el curso para tomarte en cuenta y contar contigo y enviarte la sala y el día y la hora, que es este sábado 12 de agosto, ¿eh? pero la hora te la tengo que decir, y la sala. Eh, para la conexión virtual, porque será online. También el curso de Sanando Mi Yo Interior, te invito, hay una excelente promoción, dos por uno, eh, aprovechenlo, es vía online, ese sí será todo el día, el día 19 de agosto. Por ahí eh, van a encontrar este, los links este, que, que ahorita aparecerán de mi página para que realmente. Entren y se suscriben. Les mando un fuerte abrazo con mucha luz, mucho amor. Les deseo una excelente semana colmadísima de bendiciones. Los amo. Namaste.